Citadium Corrientes, toda la onda con las marcas que estabas esperando. Le Coq Sportif, Superga, Crocs. Carlos Pellegrini 1230, teléfono 446-7787. Citadium Corrientes, búscanos en Facebook. ¿Por qué hablamos siempre de encuentros? Porque nunca es igual. Porque cada encuentro te transforma. Te hace mejor. Te suma. No importa de qué encuentro se trate. Uno llega siendo uno y sale siendo uno más el otro. Porque en cada encuentro dejamos algo y algo nos llevamos. Puede ser una pavada, un gesto o una historia que te va a acompañar siempre. ¿Dónde conocemos a un amigo? ¿En qué momento empiezan a nacer los hijos? Después de cada encuentro sabemos más lo que queremos y lo que no queremos. Un encuentro puede ser un beso, una confesión, una revelación, o la noche de tu vida. ¿Una pelea? Sí, puede ser. También es un encuentro. Pero también lo es una reconciliación. Porque si algo de lindo tienen los encuentros, es que podemos saber dónde empiezan, pero nunca dónde nos llevan. Nunca dónde terminan. Ahí está la magia. Y ahí está el encanto. Ahí está el famoso sabor del que te hablamos siempre. Nos encontramos por ahí. Hola, soy el súper que está de tu lado y tengo estas súper ofertas para todos ustedes. Fideos Knorr, presentaciones varias, por 500 gramos, lleve 3 y pague 2. Vení, descubrí el súper que está de tu lado. No te lo imagines, vivilo. Verano 2015, Bonus Track. Viajá a Laguna desde 4.500 pesos. Torres desde 4.800. Capahoras Canoas, 4.690 pesos. Y Mar del Plata. Verano 2015, con Bonus Track. Seguimos en la previa, qué linda noche, dejo. Ya se viene Nicole, me nace en un rato tocando en vivo, quiero que la escuchemos, chicos. Obvio, obvio. Sí, obvio. ¿Le gustó la cortina que elegimos para la previa? De verdad, bien, es claro, un exquisito sí. Musicalmente. Un clásico. Bueno. ¿Viste un tema de Pretender? Pero lo canta Hilda Lizarazu. Chipa, ¿te gusta? Muy bueno. Bueno, ¿cómo están? Las mercedeña, Hilda. Sí, sí, o de Curutón, de Mercedeña. De Curuzú, no, no es Mercedeña. De Curuzú. Está mandando cualquier verdura. Bueno, Mercedeña de Curuzú. Sí, ahí está. Perdón, chicos. Pensé que en la pausa te ibas a meter el micrófono pero, por Emilio, dentro. Emilio, pero, estoy bien, mira, viendo el programa. Ariel, quiero las entradas. Ariel, quiero las entradas. No te vas a poder escapar, Ariel, ¿eh? Ariel, mañana, escondete bajo en la cama. Quiero las entradas para los saloncitos. Bueno. Ese es el...
es el tema de esta noche. Hola, soy José. Los hombres que vayan a Rivera, las mujeres a la Valle 400. Para participar. Pero pará, estamos leyendo por las entradas. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Mis tres últimos 6-18. Algunas buenas noches. Quiero ver al Padre Alegría. No tenemos al Padre Alegría. Quiero saber que una... Si una de las chicas tiene novio. Bueno, vamos a preguntar. Soy Gustavito. ¿Qué es el petizo del enano de cosas? El del kiosco, el hermano de Dani. Claro, está. Hermano de Dani, guarda porque si... Perdón, ¿puedo preguntar? Bueno, Belenda, ¿hace cuánto estás de novia? 10 años, con Santi, ¿eh? Con Santi. Bueno, y vamos a la pregunta que todos quieren saber. Ahí está. ¿Eh? El asco acá por el Drácula, ¿no? ¿Vos estás de novio? No. ¿Estás conociendo a alguien? No. ¿Qué quieres? Sí. ¡Ah! La duda. Vos estás, estás conociendo a alguien. ¿Qué es eso? ¿Qué todo tiempo está cuando una chica responde así, Ariel, ¿vos qué, le crees o no? Se quedó a dormir el fin de semana con una persona. De che, ¿cuántos años tiene? 19 años. No jodas. Ah, tenés razón, 19. Mi hija tiene 15 años. Vamos de nuevo, ¿no? No lo va a conocer nunca. Un mensaje para Moncho hoy, chicos, ustedes que lo conocen. Sí, yo digo una cosa. El productor ejecutivo. Claro, pero ¿qué? Este pibe fue... Jugador de rugby. Sí. Boxeador. Sí. En su muy lejana juventud, pasaba, ¿viste? Estaban los puesteros de fruta, de sandía. Choreaba sandía. Choreaba sandía con Bubi Deng. Ladrón de sandía con Bubi Deng y con Polo. Con Polo. No voy a decir otras cosas porque lo mando en NACA, porque no voy a hablar de su presente ni nada. ¿Pero le parece que puede funcionar como productor ejecutivo? ¿Cómo va a funcionar un productor que no está? Es un mal mensaje, porque si no te banca el productor ejecutivo, estamos en el horno. Moncho, ¿dónde estoy? Ahí estoy, Moncho. ¿Estás en la cámara? Dale. No me vas a hablar a mí, Moncho, porque va. Che, aparentemente parece que ya está confirmado el acercamiento entre el señor Godoy y Aranduroga, ¿eh? Parece que vuelve a la fuente. Me dijeron. No quiero decir más nada. ¿Recibiste un mensaje? No quiero decir más nada. Bueno. Parece que vuelve a la fuente. Bueno, vamos a hablar de los juegos. Azul, ¿vos qué jugabas cuando eras chiquita? Ojo los juegos que... Los chicos jugaban... ¿Cuándo eras chiquita? Ayer a la tarde. ¿Vos qué jugabas cuando eras chiquita? A las escondidas, a la embopa. Eso jugaban ustedes también. Bueno, qué retorcido. Qué retorcido. A las Barbies. La capichuana. A las Barbies. Sí, yo jugaba. La capichuana. Chipa, vos. Eso también yo jugaba. El elástico. De que los juegos que eran... En ese barrio de La Rosada, ¿qué se jugaba? Nada, todo, pero... Los juegos que nosotros jugábamos cuando teníamos, qué sé, 8, 10, 12, 13, eran inocentes, pero hoy, visto a la distancia, tienen otro sentido. Por ejemplo. A ver. Ay, ay, ay. ¿Ejemplo? Por ejemplo, las escondidas. Jugábamos en la casa de Javier Daniel, un amigo, que tiene una casa enorme y que tenía arriba pensionistas. ¿Mujeres? Sí, claro. Pensionistas. Eran 6 u 8 pensionistas. Todas de entre 19 y 22, 23. Estamos hablando ya de universidad, ¿no? Claro. A las Dios escondidas... Mío. No, ella vivía arriba. Tenía 12. Yo teníamos 12, 13, 14. A ver, ¿cómo fue la escondida cuando tenía todo? Bueno, pero cada uno se la rebusca como puede, loco. Bueno, pará. Entonces, claro, y ella, ya con real malicia, están los pibes abajo, vamos a darle un show. Entonces salían, se cruzaban de habitación en habitación. En ropas. Claro, de una del baño de la otra, qué sé yo. Nosotros, claro. Enloquecidos. En teoría jugamos a la escondida, pero. Basta, ojo lo que vas a decir. Quedábamos recontra locos, pasaban días sin dormir, nosotros pasábamos de un miércoles a muy nervioso. Manojo de hormonas. Pero en esa época jugábamos a la guarida, a la escondida, a Tapedú, a los mositos. Tapedú hacía, ¿no? No, Polo. No, Tapedú, ya, Tapedú. Claro, a la guarida. No sabe cuál es la guarida, Belén. No tuvo infancia. Claro, sí, aparte de los deportes tradicionales. Jugábamos al proto paddle, que es el antecedente del paddle, digamos, porque teníamos unas maderas. Y jugábamos a lo que después fue el padre. Y esas cosas, qué sé yo. Sí, yo jugué mucho. Yo mi primera infancia la pasé en Buenos Aires. Jugábamos mucho al ladrón y policía. Claro. Polilaron, con eso jugábamos mucho. Qué aburrido, gordo. No. Qué aburrido. Con razón te casaste a los 20. Se casó a los 22. No, me casé a los 27. A los 27. Al ladrón y el policía. Jugábamos ladrón y policía, qué sé yo. Esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, jugábamos en la plaza del barrio, jugábamos. Era melón, tú serás ladrón. Negro, escuchaste. Tú serás policía. Melón, tú serás ladrón, sandía, tú serás policía. Y era uno ladrón, otro policía. Pero ustedes eran unos pelotudos, costeños.
Fuete porteño. Melón, melón, ¿de dónde sacaste ese nombre? Así era, melón, melón, tú serás ladrón, sandía, sandía, tú serás policía. Y el nuevo, ¿qué jugabas? No, nosotros la botella de los 12. Claro, este era la botella de los 12. Ah, era vos. Con el padre que tiene, imagínate. Todo trebado, flaco. Flaco, todo trebado. Flaco, ¿sabes qué es lo peor? Que te conocemos hace mucho tiempo. Es más, desde esa época te conocemos. Mira, yo jugaba en el barrio. Perdóname, ¿sabes cómo era la casa de Ariel o no? Disculpame, no voy a venir nunca más tarde. Está bien, papá, pasada era. Claro, pues claro. Listo, ahora que llegaba a las 8 de la mañana. Él ya estaba durmiendo. Y acá está. La última vez, disculpame. Ok, papá, pasada, que no se repita. Y acá tengo una imagen fila. Todavía, todavía papá sigue ligando esa hora. Claro. No, ¿sabes qué jugamos? No, tenemos que jugar, hablamos de jugar en serio, porque si no. Sí, yo jugaba mucho. Pero, a la no, es un, pero no es una mentira. El ladrón no es mentira. Nosotros jugábamos mucho en mi barrio. Yo me crié ahí enfrente del anfiteatro Cogomarola. En el ex Aeroclub. Ajá. Me acuerdo que en esa época, cuando tenía 6 o 7 años, desde la avenida para allá, era todo camino de tierra. Claro, pues, ¿qué no época? No estaba faltado nada. Estoy hablando del 84, 85. Un amigo que decía que para vivir ahí tenía que ser mínimo pero, el papá de Tarzán. Pero, por supuesto, yo me puse novio con mi mujer en el 86. No, sí. Y ella vive ahí, a una cuadra del anfiteatro, pero del de este lado, digamos, ¿no? En lo que hoy es Las Tejas. Sí. Y para volver, después de que pasó el último colectivo, ya no sé que aparte no existía Sarmiento. Nada. Había que volver por Gutenberg. Por había Gutenberg. Que ser muy macho y para todo volver camino con a tierra. Gutenberg. Todo camino a tierra. Vos sabés que yo me acuerdo que le decía a papá, no. O sea, vos creciste con el camino a tierra directamente porque estaba rodeado ahí. Qué mal. En la zona. Eso es malintencionado. No, tremendo. Tremenda noche. No, sabés que... porque esa zona era así. Porque, yo lo quiero tener a chispa todos los programas. Pero claro, pero ¿por qué no dicen calle de tierra? Claro. Era de tierra. Un descampado. Es un descampado. Tienen que ir al doble sentido todo ahí, el tiempo. No hay pará. Necesidad. En esa no época. Y el 6 pasaba a las 2 menos cuarto de la mañana. Por y última se vez, terminaba. Se pero por eso, el 6 mil viviendas y el 5 también. Bueno, ahí, como era todo tierra, desde la avenida para allá era todo tierra, nosotros jugábamos mucho a la balita. En una época, y encima, como no había nada de asfalto, había muchísimas alcantarillas que se estaban recién haciendo. ¿Y a quién encaraban ahí? ¿A quién era en ese barrio? ¿Quién estaba atrás? No, estábamos en otra. Estábamos en otra. No, estábamos en otra. La verdad, el despertar hormonal en esa época venía a los 17. Sí, hacemos una cosa. ¿No podemos generalmente era rentado. Está bien, hacemos una cosa. Tiempo rentado. Chicos, vamos a escuchar a Nicole Menace, nos vamos a meter una tanda. Por favor, por favor. En este primer programa de la previa, ¿les parece? Dale. Nos metemos en la última tanda, chicas. Y después quiero que ustedes bailen, desfilen y quiero jugar ¿cómo es? Pan y queso con Ariel Vaz azul. A ver qué sale, ¿eh? Perdón. ¿Puedo jugar a melón, melón, tú serás ladrón, sandía, sandía, tú serás policía? Me gustó lo de chispa. Nos metemos en la tanda y entramos en el último bloque de la previa. Estamos en vivo a 15 minutos de las 1 de la mañana. Dale, vamos, ¿eh? Citadium Corrientes, toda la onda con las marcas que estabas esperando. Le Coq Sportif, Superga, Crocs. Carlos Pellegrini 1230, teléfono 446-7787. Citadium Corrientes, búscanos en Facebook. ¿Por qué hablamos siempre de encuentros? Porque nunca es igual. Porque cada encuentro te transforma. Te hace mejor. Te suma. No importa de qué encuentro se trate. Uno sigue siendo uno
y sale siendo uno más el otro. Porque en cada encuentro dejamos algo y algo nos llevamos. Puede ser una pavada, un gesto o una historia que te va a acompañar siempre. ¿Dónde conocemos a un amigo? ¿En qué momento empiezan a nacer los hijos? Después de cada encuentro sabemos más lo que queremos y lo que no queremos. Un encuentro puede ser un beso, una confesión, una revelación o la noche de tu vida. ¿Una pelea? Sí, puede ser. También es un encuentro. Pero también lo es una reconciliación. Porque si algo de lindo tienen los encuentros, es que podemos saber dónde empiezan, pero nunca dónde nos llevan. Nunca dónde terminan. Ahí está la magia. Y ahí está el encanto. Ahí está el famoso sabor del que te hablamos siempre. Nos encontramos por ahí. Hola, soy el super que está de tu lado. Y tengo estas super ofertas para todos ustedes. Fideos Knorr, presentaciones varias. Por 500 gramos, lleve 3 y pague 2. Vení, descubrí el super que está de tu lado. No te lo imagines. Vivilo. Verano 2015, Bonus Track. Viaja a Camboriú desde 5.950 pesos. Canas Vieiras desde 4.800. Garopaba desde 4.600. Y Cataratas. Verano 2015 con Bonus Track. Bueno, última parte de la previa, ¿eh? La verdad, agradecerles a todos ustedes. La semana que viene vamos a ir ya más temprano, de jueves, de 10 a 11 en vivo. Este es un tremendo sacrificio. Y así todos los meses hasta que va a arrancar un día a las 8 de la mañana, un lunes. Por y ejemplo. Arrancamos con la previa a 8 de la mañana. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Nicole Menace. ¿Cómo andás, Nicole? Bueno, bienvenida a la previa, Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contenta? Contenta, muy contenta por el primer programa que me invitaron a mí. Bueno, un placer, ojalá que te van a invitar a muchos. Acá tenés a los chicos y... Nada, te vamos a escuchar. ¿Querés arrancar con un temita? Sí, arranco con Yo no me doy por vencido. Tema Luis Fonsi. Dale, buenísimo, te escuchamos, Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos me lo espero, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy. Y te miro y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Sé que un día no me aguanto y con la música y las ganas de... Bueno, la verdad siempre me gustó cantar, pero... Bueno, en la ducha, qué sé yo, pero... ¿Para la ducha qué temas cantabas? En esa época, era la muy chiquita, sí. ¿Qué? ¿Floricienta? ¿Qué? No sí, sé. Bandana. Sí, bueno, claro. Pero después yo les pedí a mis papás para comenzar a los 9. Sí. Con guitarra y canto. Ajá. Pero como en esa época, como todos los chicos, querés empezar algo y lo dejás, mi papá ya era... Bueno... Conseguiste vos un profesor, entonces me conseguí yo un profesor y ellos como que no tenían fe de que yo iba a seguir con esto. Y bueno, me compraron una guitarra la primera semana
que empecé y ahí no la dejé más. Che, Nicole, veo que elegís, cantás temas en inglés y también en el caso, un tema como el de Luis Fonsi. ¿Qué tipo de música te gusta o qué aspirás a? Con 15 años sos muy chiquita, pero digo que... Sí, a mí en realidad me encantan las canciones en inglés, pero sí, también canto en español, me gustan mucho los artistas de afuera, pero sí. Estás en la secundaria, ¿y cada cuánto le das a la guitarra? ¿Todas las semanas o...? A la guitarra todos los días. ¿Todos los días? Sí. Es como ¿sola, no? ¿O vas con un profe? No, ahora sola, porque es como ya de oído lo saco algunos temas, o en internet encontrás todo, claro. Así que... Sí, ¿ya cantaste en algún lugar, en algún cumple, en algún lugar? Sí, este año estuve en el Vera. Ah, mirá vos. Sí, espero estar el año que viene también, así que... ¿Y en el Vera con quién estuviste? Con Sergio Casco. Ah, mirá vos. Sí, es mi profesor. Ah, bien, Muy bien, es un muy buen profesor, ¿eh? Sí, ¿cómo la escuchaste, Nicole, recién ahí? Espectacular, ¿sí? Muy linda voz tiene, aparte es muy chiquito. O sea. Claro, con 15 años, digo, ¿no? Emilio Chipa, que Belén, ¿qué les pareció? La verdad que increíble una voz. ¿Ustedes se animan a cantar? Aparte eligió un tema que no puede cantar cualquiera. Arriba, ¿eh? ¿Vos te animás? Sí. ¿Vos, él, por ejemplo, no puede cantar ese? Ni ningún ni otro. Ninguno, pero bueno, gracias a Dios. Pero gracias a Dios. La hija sí canta muy bien. Dios me regaló una hija que. ¿Tu hija también canta bien? Sí, canta muy bien. ¿Cuántos años tiene? Y Emi tiene 15 también. Ah, mira vos. Sí. ¿Qué hace los, así, y verdad? También estudia con Sergio, así que se deben conocer acá. Sí, ¿tiene novio? ¡Ey, no! ¡Pará! ¡Que se pone loco con eso! No, ni va a tener hasta los 35. ¡Ah, no, disculpa, los ganadores en un rato! Te voy a romper la jeta. Mañana, hasta los 35. Si mañana lo ven al tipo subir al escenario con la cara así partida, porque yo le pego un botellazo. Ladrón, ¿tú serás? Sí. Claro. No, melón, tú serás ladrón. ¿Podemos escuchar otra? Sí, por favor. Nicole, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde va la iglesia ahora? Sí, esta se llama Root the Magic. Bueno. Mucha actitud, tiene estilo muy bien. Sí, Nicole, ¿tenés alguna meta acá, no sé, 3 años, 4 años, viste, un sueño? Todos tenemos un sueño. Un sueño para mí es crecer en la música. No la parte de los famosos y todo eso, sino crecer realmente en profesionalizarme en esto. ¿Tus papás se están enterando ahora o ya saben? No, ya saben. Es importante eso, ¿no? Sí, saben. Sí, la mamá le metió. Se está, el babero del se está por ahogar, se está por ahogar en baba la madre. Sí, ahí estamos, perdón, ¿estamos a los ganadores de la peña? Ariel Báez la tiene los ganadores. Olga, que mañana me va a venir a la radio. Susana. Y tengo más ahí. Ahí está Olga y Susana. Listo, son los ganadores de las entradas. El resto no lee. Olga y Susana está. Che, Polo, te digo una cosa. Una hora te queda corto, papá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero está bueno porque lo bueno lo puedo volver a invitar y con ustedes, no, pero... Lo serio, bueno y breve, dos veces bueno. Ojalá. No, pero en serio, antes, porque nos queda poco tiempo, yo en serio les agradezco por el horario. Ustedes saben cómo era venir la historia de la previa. Nos conocemos hace muchos años con todo, Nicole es chiquita, pero les agradezco de verdad estar en este primer programa. Para mí es muy importante, ¿eh? Gracias, para nosotros también, gracias. Decís, a ver, ¿a quién invitás?
Sí, yo quería que estén acá ustedes. Qué grande, Polito. No, no, pero de verdad, ¿eh? Gracias, Polo. No sé, no te emociones, flaco. No. Sí, no, pero de verdad, muchas gracias. ¿Qué tenemos ahí? Ah, tenemos 6 minutos. ¿Querés un temita más, Nicole? Un temita más. Dale, buenísimo. ¿Te parece, Chipa? Y después hacemos. Me queda una pregunta para Chipa, para Ariel y para Emilio. Y ustedes van a bailar ahora, chicas, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué hacemos, Nicole? Esto es un poquito de Axel, celebra la vida. Buenísimo, vale, dale, estamos en el último mes del año. Le tiramos buena energía a la gente, ¿eh? Dale. Buenísimo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Parte ideal para la tele porque te tira un fragmento de cada cosa. Exactamente. Estoy esperando la pregunta, Ariel Báez, por favor, porque quiero esa pregunta, quiero saber bueno, qué le va. La pregunta es en serio. Algo playito, ¿eh? Ariel Báez, ¿para cuándo el implante? Pregúntale cuál es su mejor perfil, por ejemplo. Eso. Yo tenía el digo Páparo que se ponía de derecha, Fe, Páparo que no le gustaba. Sí, a usted no le gustaba, pero ¿qué era? Hoy viene ahora para la fiesta. ¿No? ¿En serio? Está muy canoso usted, gran Milan, jugador de rugby, ¿no? Mila, sí, Mila. Sí, flaco, Proyecto, no, lo voy a bancar. Proyecto. Lo voy a bancar. Proyecto. Lo pensó. Lo voy a bancar. No, lugar, Emilio, no. Pero un proyecto que te quede pendiente, más allá con los saloncitos, pero tuyo personal, Tuyo. No, en serio, algo tuyo que. ¿Tratar bien alguna vez, por ejemplo, algo? ¿Qué? No, nada, que como una ola. No, pero en serio, tuyo. ¿Viste? Vos te. Ahora que está Chipa acá, lo voy a decir. Ahí está. Me gusta la política. Ahí está. Está perfecto. Digo, ¿y te fue, igual te fue como el orto. Sí, me fue mal. Elegiste como el toor. Pero bueno. Son cosas que pasan. Porque aparte. Viste que con esto dos acá. Porque aparte le mandaste. Hacemos así. Aparte le mendiste, una boconeada acá. ¡Zaraza! No te perdones. Es muy mal. Y bueno. Pero bueno, está bien. Bueno, fuiste con la tuya. En serio, ¿cuándo tenés un proyecto de cuánto? ¿2015 ya? ¿Tenemos una boleta? No, lo peor de todo, que ya armó gabinete, todo armó, pero se fue como... No, es mentira, todo, secretario de subsecretario de cultura, de acá, de cosas... Va para atrás. Está malo. ¿El año que viene puede ser o no? ¿O 4 años? Tírame, ¿este año o 4 años? No sé cuándo puede ser. Flaco, yo te voy a decir una cosa. Es para mí una materia pendiente, porque me gusta. Flaco... Vos sabés lo que yo te quiero, ¿no? Sí, lo sé. Porque son muchos años. Pero le metés choreo con el tema, no laburaste jamás. Y ahora, político, buscá algo en que labure, dejá de hinchar los huevos. No, en serio. Me gustaría, fuera de joda, me gustaría aportar algo de lo que creo. ¿Devolver que... algo? De tanto que creo que sí. ¿Viste cómo suelen decir? Quiero devolver algo a la sociedad. No, pero eso para mí es una. Está bien, perfecto. Cuestión pendiente. Chipa, algo personal que tenga que te falte. Eso. Eso. ¿Qué? ¿Verlo a él o a vos? No, chorear 30 años. No. La política. Nos vamos a encontrar. En alguna banca nos vamos a encontrar. Del mismo bando. No sé, no importa eso. No, ni en pedo. Para construir. Eso. No, ni en pedo. Sí, ve algo. Hace poco tiempo se me ocurrió que siempre me gustó, pero. Sí. Yo siempre me vi en otro lado, digamos. Sí, de hecho, yo trabajo en otro lado, sí. Desde el otro lado, un poco... No se puede. Pero, la verdad es que yo cuando veo algunas cosas digo que se pueden hacer, hay un montón de cosas que se puede hacer mejor. Pero te gustaría estar en ese lugar, ¿no? Sí. ¿Emilio?
Y bueno, ya que estamos, subite al mismo tren. ¿Diputadito? No. ¿Un diputadito? Un diputado. Travesti 8000. Le metes 4 años de diputado, zafaste para toda la cosecha. Sí. ¿Qué concejal? Para toda la cosecha. ¿Pero qué? Pero no me jodas, flaco. Pero déjense joder. No, fuera de broma. ¿Pero no, por qué no? Pendiente, pendiente. ¿Sabes que tengo un pendiente? Pobre Nicole, chiquitita. Está bien. Entiende 15 nada. Años tiene mi vida. Tengo... Es el gabinete que vamos a tener, ¿no? Vas a armar el como Mariela, ¿eh? Sí, claro, se arma la podrida. No todo. Se olvide de cabeza, dice la muchacha. No, sí, vamos a papá. No, pero hay que, antes que vos digas algo. Yo, nosotros trabajamos en humor, pero realmente a mí me gustaría trabajar en la política, pero desde el punto de vista de que hay un montón, hay cosas que están a la vista para hacer y que son muy fáciles de hacer. Sí. Que vos no podés entender cómo no la hagan, ¿entendés? Después de eso, si te salvás, no te salvás, es un chiste que hacer, obviamente. Sí. Por supuesto que hay gente que se salva en 1 o 2 años, pero yo creo que no es esa la óptica, no creo que sea la de Ariel, que la Ariel está salvado. Porque este no gasta, este la tiene guardada hace 25 años, ¿entendés? La tiene montañas de... No tiene acá en la casa ni nada, tiene afuera todo. ¿Viste las 4040 cuentas? Bueno, sí. él está fuera de ellos, pero él la tiene toda guardada, toda. Porque no gasta nada, ¿me entendés? Todo. Bueno, y ahora sí. Yo soy bueno, no voy a decir nada. Yo tengo pendiente cosas para el próximo. No, pero digamos. Una persona de Milán, ¿te puede llevar a tu pregunta? No, pero... Formada, no, hacer... bien, la verdad que... A ver, hablando en serio, cualquiera de nosotros quejarnos sería... Seríamos muy injustos con cualquiera que... Con la vida. Que, pero es lógico, yo soy un agradecido permanente solamente por hacer lo que me gusta todos los días. Claro, perfecto. Levantarme todos los días para venir a laburar en algo que amo es algo que no todos pueden decir. Totalmente. Que te paguen. Y encima me garpan, ¿viste? Que, como completo. Pero no, increíble. Y que encima haya alguien al que te pare en la calle y que te diga me divierto con lo que hacen, la paso bien. Eso no tiene precio, no tiene precio. Y cosas pendientes, pero próximas para el año que viene. Me gustaría, sí, pero me gustaría mucho, mucho, mucho el año que viene volver al teatro. Mucho me gustaría. Bueno, mucho, queda ahí, ¿eh? Mucho. Flaco, yo me anoto ahí, ¿eh? Sí, obvio. Flaco, entonces repetimos, sí, jueves a domingo la peña, ¿eh? ¿A qué hora arranca? A las 21 horas todos los días. Mañana la sole y rompe. No, pero aclará que puntual. Es puntual, 21:45 está arrancando. No, pero, 21 horas arranca. Chicos, nos vamos, ¿eh? Nicole, un placer de verdad y ojalá te tengamos. Pará, yo no me voy si no bailan las chicas, si no iban a desfilar, bailar, no sé qué iban a hacer. ¿Cómo hacer un pequeño desfile acá con la sole? Y claro, la tenés dibujada. Yo tengo un mensaje acá de Polo a las 9 de la mañana, me dijo, hoy desfilan las chicas. Claro, totalmente. A mí yo soy el único que me invitan y no le dicen eso. Bueno, vamos a agradecer. ¿Qué pasó? Ahí con la música. Sí, nos vemos el jueves que viene. Gracias Néstor, gracias Quique, gracias Johnny, Clon, el Flaco, David, gracias a todos por la banca. Y los ganadores, mañana, Flaco, no te borres, por favor, te pido. No te borres como productor ejecutivo. No, con Melini Corazón bailando, gracias a todos por abonarnos en la previa. Se lo vamos ahí, chao, nos fuimos, Chao, gracias, I'm leaving for a destination I still don't know.